Son las 10 de la mañana, 45 minutos. Está allí sobre la avenida Rivera, aquí en la ciudad de Montevideo. En 1955 fue inaugurado. Mucho tiempo ha pasado, algunas reformas, reestructuras y un proceso de modernización que se intenta sea constante, pero claro, es difícil. En carpeta se encuentra un proyecto de digitalización del equipamiento audiovisual, una búsqueda para mejorar el servicio y la enseñanza que se intenta transmitir allí. Estamos hablando del Planetario Municipal. ¿Hace cuánto que no voy al Planetario? Por lo menos 15 años. Por lo menos 15 años, y eso que vivo a 4 cuadras. Pero por lo menos 15 años. Muchas visitas de escuelas, liceos, algunos interesados en la astronomía, curiosos. ¿En qué está el Planetario y en qué consiste ese proyecto de digitalización del equipamiento audiovisual que tiene esta dependencia de la Intendencia de Montevideo? Vamos a hablar a partir de este momento con Oscar Méndez, que es director del Planetario. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Placer de comunicarme con ustedes y con la audiencia, y muy buena la selección musical para esta nota con el príncipe. Agradecemos a Jorge Pitalúa, el operador que fue el encargado de elegir la música. Méndez, ¿qué ha cambiado desde 1955 hasta ahora? Bueno, han cambiado muchas cosas y bueno, y otras que no, como cualquier lugar. Es un edificio emblemático. El edificio en sí mismo es una joyita, sí. Es un plano realizado por el arquitecto Escaso, el mismo, para la audiencia que ya no lo tenga presente, es el mismo que diseñó el Estadio Centenario, el que diseñó todas las escuelas experimentales que hay regadas por el país, o las garitas policiales, esas típicas que hay en muchos barrios. Y bueno, el proyector principal, el instrumento planetario, de hecho eso es un planetario, es un instrumento que permite la reproducción artificial del cielo bajo techo, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, del nombre del proyector es que las instituciones toman justamente su denominación. Bueno, el proyector es el mismo. Sí. Es el mismo entre comillas, porque bueno, sí, tiene el grueso de su estructura de hace 60 años, es el mismo que dio su primera función ya por el 11 de febrero de 1955, transformando a Montevideo en la primera ciudad iberoamericana en poseer un instrumento de estas características. Uh-huh. O sea, no existían planetarios en toda Latinoamérica, tampoco en la península ibérica por ese entonces. Sí. Y de hecho, el Planetario de Montevideo también fue uno de los primeros en ser abierto en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo devastado y con su hasta entonces única empresa que hacía planetarios devastada por los bombardeos en Alemania. Me refiero a la empresa Carl Zeiss, que se dedica a muchas y conocidas áreas a nivel óptico. Uh-huh. Fue así que bueno, el planetario, la ciudad de Montevideo consigue que una empresa norteamericana, Spitz Laboratories de Maryland, de Estados Unidos, uh-huh, que hasta ese entonces solamente fabricaba planetarios pequeñitos, bueno, diseñara y construyera su primer gran planetario para Montevideo. Uh-huh. Fue todo un reto. Bueno, de 60 años a la fecha, bueno, lo mismo pasa con un auto, ¿no? Si uno tiene un auto de hace 60 años, seguramente no va a conseguir piezas de repuesto en la calle Galicia, o por lo menos no todas, y va a tener que trabajar con un tornero, con técnicos y artesanos de esas características. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, sí, y hemos ido adaptando y modificándole distintas partes, distintas áreas al instrumento. Por ejemplo, la circuitería originalmente era de tubos de vacío, de esas lámparas que había hace... O sea, yo tengo 48 años, cuando era niño recuerdo ver por atrás el televisor de mi casa, que había, estaba todo lleno de lamparitas y parecía una estufa porque emitía mucho calor. Bueno, ahora la circuitería desde hace ya varias décadas es circuitería impresa. Las fuentes de luz originalmente eran de arcos de carbono, viejo sistema de los proyectores de cine. Bueno, hoy por hoy utilizamos lámparas halógenas e incluso lámparas LED para algunos proyectores en una de las últimas modificaciones que le hemos hecho. Pero bueno, obviamente la estructura y el paradigma de funcionamiento del instrumento sigue siendo el mismo. Uh-huh.
¿Cuáles son las demandas? ¿Qué se necesita hacer para poder hacer del planetario municipal una dependencia de vanguardia? Bueno, permítame hacer un pequeño introito, digamos. El planetario de Montevideo es único en el país, por obvias razones, no hay otro planetario fijo. Sí hay una empresa que tiene un planetario móvil y que hace una labor muy interesante, pero que, bueno, cumple cometidos distintos. Además de ser una empresa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tiene que cerrar su ecuación económica. En el caso del planetario, al ser una dependencia pública, bueno, puede trabajar gratis, ¿no? Okay. De hecho, nosotros, todas nuestras propuestas son gratis. Nosotros recibimos 150.000 personas al año. Entre 120 y 150.000, dependiendo de algunas variantes. Damos 1.000 funciones al año, más o menos la mitad de ellas, o un poquito más, corresponde solamente a escuelas primarias. Pasa una enorme cantidad de gente. O sea, un día normal, liviano, nuestro, pasan 1.000 personas por el planetario. Eso es un día liviano. O sea que en ese sentido seguimos teniendo un papel importante, tanto en la apoyatura de la currícula de primaria y también de secundaria, como en el entretenimiento. O sea, por fin de semana pasa mucha gente aquí, sí. que además suelen hacer un circuito completo junto con el zoológico. Bueno, en este momento, por las reformas que se han anunciado, está cerrado, pero bueno, en una situación normal, viene a un paseo que consiste en visitar dos lugares. Y que además es un paseo muy barato. Acá, por ejemplo, tengo un mensaje de Ana que dice, nunca fui. Dice lo que se está perdiendo, ¿no? Sí, mucha gente no viene, otra sí. y bueno, de esto se trata, la comunicación a través de los medios, y que bueno, que agradezco mucho cada vez que un medio como el suyo nos atiende, porque nos permite contar lo que nosotros hacemos. La propuesta de reconversión a un sistema digital no implica tirar todo lo que tenemos y hacer cosas nuevas y poner todo nuevo. Y implica, sí, introducirnos en el sistema de proyección digital, que es maravilloso, permite hacer cosas que con un sistema como el nuestro, que técnicamente es un sistema optomecánico, porque es óptico y mecánico a la vez, no permite. Es como, yo siempre hago la misma comparación, uno puede escuchar a Gardel en una fonola a cuerda, sí, o en un sistema Dolby 7.1. En los dos va a escuchar a Gardel y va a entender la letra, pero son mundos totalmente distintos. El sistema de proyección digital, sí, es una reproducción de todo el universo conocido, no solamente el cielo que vemos desde la Tierra, sí, podemos ver el cielo que se ve desde cualquier parte de nuestra galaxia, y más aún podemos ver cómo se ve en otras galaxias. Podemos hacer visitas virtuales dentro del sistema solar a cualquiera de los planetas, y es más, podemos sacar un chiquilín de la sala, vestirlo de astronauta, y a través de la tecnología croma, que es esa pantalla verde que suelen utilizar en la tele para sobreimprimir imágenes, hacerle creer a sus compañeros que él está flotando en el espacio. Qué bueno. Todo eso se puede hacer con un sistema digital, y más aún, porque no solamente reproduce el cielo y el universo, sino que además uno puede pasar funciones del interior del cuerpo humano y ver que está dentro del torrente sanguíneo, o pasar una documental sobre el Serengeti y ver cómo los leones le pasan a uno por arriba. Claro. Es más que un planetario, es una suerte de teatro digital. Eso, obviamente, son proyectos caros, pero bueno, este es un proyecto que en el que se viene trabajando. Evidentemente no se va a concretar durante esta administración, pero bueno, estamos trabajando fuertemente para conquistar a las nuevas autoridades, sea cual sea el partido ganador, y para este proyecto. Y por eso mismo este proyecto se lo hice llegar a casi todos los candidatos a intendente, y digo casi todos porque me están faltando
un par a los que no he podido llegar todavía. Uno de ellos porque ha sido recientemente designado candidato, el señor Rachetti. Exactamente. Que, el partido hace muy poquitos días. Bueno, ya de hecho hice un primer contacto para hacerle llegar el proyecto. Y otro es un partido menor que no me ha contestado aún, digamos, un correo electrónico, pero estoy en la espera, porque de hecho mi intención es hacérselo llegar a todos los candidatos, me importa las posibilidades que digan las encuestas que tienen más o menos. Y a su vez al gobierno nacional electo le hemos llegado el proyecto. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, depende de las decisiones que uno tome, pero es del orden de $1.5 millones es el proyecto que estamos manejando. Si me regalan $1.5 millones es mucha plata para mí individualmente. Si uno lo piensa como proyecto de ciudad o más aún como proyecto país, ya no es tanto dinero. Uh-huh. De hecho, hay empresas que $1.5 millones, incluso a nivel nacional, no es mucho dinero para ellas. Entonces, depende de desde qué ángulo uno mire el presupuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser mucho, puede ser poco, depende también de la perspectiva que uno tenga. Yo pienso que por las ventajas que nos va a dar y por la posibilidad de mostrar con muchísimo mayor espectacularidad no solamente la astronomía, sino cualquier otro contenido científico, cultural, creo que la instalación de un sistema digital sería un jalón para Montevideo y para el Uruguay. Claro. ¿Qué pasa en los países vecinos? ¿Cuál es la experiencia que hay? Bueno, la tendencia es a que los planetarios, que bueno, son más jóvenes que el nuestro, pero que también tienen sus años, se están reconvirtiendo a sistemas digitales, y los planetarios nuevos son exclusivamente digitales. En Argentina, por ejemplo, el primer planetario digital se instaló en una pequeña ciudad de no más de 10.000 habitantes al sur de la provincia de Mendoza. Es una ciudad que se llama Malargüe, y tiene un pequeño planetario digital, tiene una cúpula, o sea, una sala de 12 metros de diámetro, la nuestra es de 18, tiene solamente 65 butacas, nosotros tenemos 239. El planetario de Buenos Aires también se reconvirtió hace cuestión de 2 años a sistema digital, y el año pasado se inauguró un tercer planetario digital, este totalmente nuevo, en la ciudad de La Plata, dependiente de la universidad de La Plata. En Brasil está pasando lo mismo, de hecho ellos comenzaron antes, ya sobre el año 99 en Río se había reconvertido el sistema digital, y de hecho el planetario de Río tiene 2 planetarios digitales en 2 lugares distintos de esa ciudad. Cosa similar ocurre en otras ciudades, hay incluso ciudades pequeñas o medianas que tienen planetarios digitales. La más cercana a nosotros es Santa María, en la ciudad de Santa María, en Río Grande do Sul. Está, digamos, a la misma cantidad de horas de ómnibus de Rivera que Montevideo de Rivera. O sea, para que tengan un poco la idea. O sea que la tendencia es esa, que ya no se hacen planetarios como el nuestro, y que los planetarios que tienen más años, las instituciones se reconvierten. El proyecto este que presentamos implica o permite que conservemos nuestro instrumento. O sea que vamos a poder tener un sistema digital y a su vez conservar este instrumento, que no solamente es el proyector al que nosotros le tenemos tanto cariño, sino que además tiene un valor en sí mismo, porque es el proyector planetario más antiguo del mundo en funcionamiento. Entonces eso tiene un valor patrimonial que hace, por ejemplo, que especialistas de otros lugares vengan a ver especialmente, bueno, cómo es que hacemos para hacer funcionar, para lograr que siga funcionando una reliquia de estas características. Bueno, este proyecto implica hacerle algunas modificaciones, sobre todo en el modo en el que está el sujeto. El instrumento está, para los que vinieron alguna vez, está colgado de 4 cables del techo, por así decirlo. Y bueno, sustituir ese sistema por uno que permita subir y bajar el instrumento con una suerte de brazo hidráulico similar al que hay en
cualquier taller mecánico de estos que le cambian a uno el caño de escape cuando sí. está roto, que suben el auto, digamos, para poder trabajar. Bueno, algo parecido haríamos con este viejo y noble instrumento. Para cerrar, Méndez, ¿el planetario está ubicado en el punto correcto en la ciudad o se podría pensar en trasladarlo? Yo creo que trasladar a una institución de estas no tiene mucho sentido. En todo caso, uno podría pensar en abrir una nueva en otro lugar. Las instituciones de estas características, o sea, el planetario más viejo del mundo se instaló en Múnich, en Alemania, sí. en el Deutsche Museum. El planetario de Hamburgo también es muy viejo. Y siguen conservando sus edificios con esas características. En fin, la tradición institucional es importante, hace al estilo en el que se realizan los guiones, a toda una memoria que va más allá de las personas. Uh-huh. O sea que creo que trasladar una institución como la nuestra no tiene mucho sentido. Incorporarle la tecnología, digamos, que se está desarrollando en estos momentos. Uh-huh. Bien, Méndez, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Sí, para finalizar, si sí. me permite 30 segundos, contarle a la audiencia que comenzamos justamente las actividades uh-huh. este próximo jueves 12 de febrero a las 20 horas vamos a estrenar una producción que hicimos especialmente para este 60 aniversario denominada El Cielo del Aniversario. Uh-huh. Son algo así como dos relatos en paralelo, un relato astronómico en donde vamos a contar cómo era el cielo el 11 de febrero de 1955, okay. qué se estaba viendo en ese momento cuando el planetario abrió sus puertas. Uh-huh. Y por otro lado, un relato social y cultural en donde vamos a contarle a los que vengan qué cosas se veían en la prensa, qué cosas sucedían en carnaval ese año, qué películas estaban viendo en el cine, qué sucesos sociales, como por ejemplo la elección de Miss Uruguay, concitaban la atención de los montevideanos. Y a su vez, contarles cómo fue que surgió la idea de instalar un planetario en Montevideo. Eso se va a hacer este jueves 12 a las 20 horas. Uh-huh. El viernes 13 es gratuito. Entrada libre y gratuita. Bien. El viernes 13 también a las 20 horas. Y luego, a partir del sábado 14, todos los fines de semana de febrero, a las 17 y 18 horas. Y también el jueves 19 y el jueves 26 a las 18 horas. Dije muchos horarios y fechas juntos, no lo van a retener, así que nos pueden buscar en Facebook por Planetario Montevideo y ahí está todo el horario. Planetario Montevideo, perfecto. Méndez, muchas gracias. Por favor, a ustedes por su atención y como siempre a las órdenes para cualquier inquietud. Que tenga buena jornada, chau. Igualmente, encantado.